Nos acompaña Gabriel Torres en esta mañana. Gabriel, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Qué barbaridad, increíble la sensación térmica, además que es mucho mayor durante este fin de semana. Así es, Karina, muchísimo calor. Superamos los tres dígitos, incluso en porciones del norte de Texas, Houston. También continuaremos con ese calorón por los próximos días, Karina. Así que hay que seguir preparándonos. Aquí tenemos un panorama bastante seco. Sin embargo, Karina, te comento que en Maryland no han corrido con la misma suerte. Oye, increíbles imágenes, Gabriel. Y tú las tienes, veamos. Exactamente, vamos a verlas. Ahí tenemos las fuertes inundaciones en Maryland que, bueno, provocaron muchísima devastación en algunas partes de esa región. De acuerdo con las autoridades, se registraron poco más de 8 pulgadas de lluvia en esos acumulados en tan solo 24 horas. Incluso ayer el gobernador de toda esa área informó que ya estaban en estado de emergencia. Y no es para menos, increíbles las imágenes que estamos viendo en ese instante. Por supuesto, le mantendremos muy informado de lo que suceda en los próximos días. Mientras tanto, nosotros aquí en la ciudad de Houston, tal y como lo comentaba con mi compañera Karina, un panorama bastante soleado para los próximos días y el calor se mantendrá vigente. Incluso lo podemos apreciar en nuestros titulares. Como puede ver, la temperatura máxima se quedará en el rango de los 90. Algún chubasco no se descarta, principalmente para lo que es la ciudad de Galveston. La zona metropolitana de Houston, estamos hablando solamente de un 10%. Tome esto en cuenta. Note que para nuestras próximas horas nos quedaremos en los 86 grados a las 11 de la mañana y los 89 a lo que es el mediodía. Pero bueno, son las 5 de la madrugada con 2 minutos. Vámonos de inmediato con el reporte del tráfico. En este instante tenemos cámara de lo que está sucediendo en algunos puntos de nuestra área. Aquí tenemos, por supuesto, esto a la altura de lo que es Katy en la calle Patterson. No estamos registrando absolutamente nada de tráfico. Los carros están fluyendo con bastante normalidad, al igual que lo que es la área de Greenhouse. Más adelante vuelvo con más.